Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, joven. Estamos esperando ahí, vamos a empezar. Lo mismo, lo mismo. Hoy día nos tocará sobre el autoestima, su importancia, más que todo en este tiempo de pandemia. Los chicos se sienten inseguros, no pueden hablar con sus compañeritos como antes, en forma privada, ¿no? Se desesperan porque sus novios y sus enamoradas ya no pueden verlos, ya, Dios mío. Casos y casos, vamos a ir. Hoy estamos el lunes 19. Vamos a ver, tenemos acá a De La Cruz. No, no hay práctica, no hay práctica en tutoría, Romina. A ver, tu comentario. Ya, lo dice ahí, creo que ahí están todos, a ver cuántos alumnos hay, a ver, 2, 4, 6, 7, ahí está. Ya, lo dice aquí, el autoestima, lo dice, es una necesidad fundamental del ser humano. ¿Por qué una necesidad? Porque nos dice que la autoestima es una actitud hacia uno mismo. ¿Qué actitud tienes tú hacia ti mismo? Ya, eso es la autoestima. Positiva, negativa, derrotista, conformista, que te conformas, ¿no? Ahorita te voy a enseñar tus notas de registro, quiero ver, qué actitud vas a tomar, si eres conformista o no. Como actitud implica la forma habitual de pensar. ¿Cómo tú piensas? ¿Cuál es tu forma de pensar? ¿Pensarás de una forma derrotista, ¿no? ¿O no? ¿No? Dice acá, es sentir y comportarse consigo mismo. ¿Cómo tú te sientes? ¿Cómo te comportas a ti mismo? Ese es el autoestima. ¿Ya? ¿Cómo te comportas contigo mismo? ¿Ya? ¿Te comportas mal? Bueno, ya, pues. Cuando te comportas mal, quiere decir que no te cuidas, no te valoras, ¿ya? Todos tenemos que cuidarnos ahora que estamos en pandemia, todos nos cuidamos, ¿ya? Porque nos queremos, nos estimamos a nosotros mismos como personas. Tenemos proyectos que hacer. ¿Ya? Yo no quiero morirme tampoco, ¿eh? Por eso no salgo de mi casa. ¿Ya? Ahora, lo dice,
a esta valoración, a la valoración de quererte a ti mismo, apreciarte a ti mismo, ¿ya? A esta valoración que cada persona hace de sí mismo, es lo que conocemos como autoestima, ¿ya? Que te quede bien clarito eso, ¿ya? Autoestima. Ya, seguimos ahí. Los adolescentes deben preocuparse por fortalecer su autoestima, en este caso de ustedes, ¿no? Tener una equilibrada autoestima es el recurso más valioso del que se dispone para aprender y desarrollarse con eficacia, ¿ya? Hay que saber aprender. ¿Ya? Dice, si el adolescente termina esta etapa de su vida con una autoestima fuerte y bien desarrollada, podrá entrar en una vida adulta. Tú sabes que la adolescencia tiene tres etapas, adolescencia inicial, media y tardía, que termina a los 21 años. A los 21 años ya tu autoestima debe estar súper elevada. ¿Ya? Dice, desarrollarse en la vida adulta y con una buena parte de sus cimientos necesarios para la existencia productiva y satisfactoria. Es esencial para la supervivencia emocional, ¿ya? Tus emociones. Ya hemos visto la vez pasada, hemos hablado sobre las emociones, ¿no? Que son algo importante, que te ayuda como persona, en tu estado de ánimo. Y el autoestima ayuda a reforzar tus emociones, ¿ya? Autoestima nos dice, sin ciertas dosis de autoestima, la vida puede resultar enormemente penosa, haciendo imposible la satisfacción de muchas necesidades básicas. ¿Ya? Ahora vamos a ver esta parte. ¿Ya? Esta parte no, esta parte no, esta parte es para... Dice, ¿cómo son las personas con alta autoestima? Nos dice, las personas con alta autoestima, aquí nos dicen que este tipo de personas, ¿ya? Se sienten bien consigo mismo, ¿ya? A que nada le molesta, nada de que no, que soy feo, que no voy a poner mi cama, no, ¿ya? Nada le molesta a él, ¿ya? Saben qué cosas pueden hacer bien y cómo mejorarlas, ¿no? Porque tú te conoces a ti mismo, te valoras y sabes en lo que eres bueno y en qué es lo que puedes mejorar. Expresan su opinión y no temen hablar, ¿no? Como yo le pregunto siempre a Rodrigo y él siempre me responde seguro. O cuando le pregunto a cualquiera de ustedes y me preguntan sin dudar, ¿ya? Expresar su opinión sin tener el temor de hablar, ¿ya? Identificar y expresar sus emociones correctamente, ¿ya? Compartir, aprender a compartir también con los demás. ¿Para qué? Para aprender nuevas experiencias. Participa de las actividades que se desarrollan en el centro de estudio, ¿no? No son esas personas que huyen, no, ellos no, ellos son partícipes, les gusta participar, les gusta encontrar nuevas cosas que hacer, ¿ya? Se vale por sí mismo en las situaciones de la vida diaria, la que implica dar y pedir apoyo, ¿no? Ellos aprenden a valerse por sí mismo, pero a la vez también aprenden a pedir ayuda, ¿no? Algunas personas que son muy orgullosas y no prefieren hacerlo solo que pedir ayuda, ¿no? Y aquí es cuando, digamos, entra en contradicciones, pues. No todo lo vas a poder hacer tú. A veces necesitamos ayuda, ¿no? Se valen por sí mismos en las situaciones de la vida diaria, la que implica dar y pedir apoyo. Luego, gustan de retos. Y no les temen. Por ejemplo, este año ustedes tienen un gran reto. Y ese reto es el siguiente, hijo.
A ver, voy a poner un ejemplo con HU. Este año, el registro, según lo que nos pide el ministerio, es diferente al año pasado. Este año se le pone, este se trabaja con porcentajes. Aquí vemos el P1O1. A ver, Romina, ¿qué quieres tú que significa P1? A ver, Romina. Aquí mira. ¿Cuál? Ah, P1, ¿qué quieres tú que significa la palabra? Yo creo que significa práctica 1. Exactamente, práctica. Y este O1 son orales. El bimestre, en un bimestre hay 8 semanas. Y el registro solamente evalúa 6. ¿Por qué? Porque luego vienen los bimestrales, tú sabes que no hay clases, ¿no? Y se le da y en los mensuales no se deja tarea, no se toma nada durante el. Entonces, por eso se evalúan 6 meses. Toda clase se evalúa, pues acá están las notas orales. Pa, ¿ya? Entonces, yo te digo esto porque tú, aquí, donde dice autoestima, gustan de los retos y no temen considerar a los otros. ¿Ya? Este es tu reto de ahora. Todo este año, los orales era algo nuevo, que no se daba, ¿no? Si se daba, no era tan exigente como este año, que cada clase se evalúa. No, ahora es diferente. Y las tareas, miren acá. Puro 0,5, puro 0,5, puro 0,5, puro 0,5, Dios mío, más 0,5, más 0,5 y más 0,5. ¿No? Entonces, tienen suerte de que el examen mensual de bienestar solamente equivale a un 20%. Eso quiere decir, ¿dónde está la nota que te va a salvar o que te va a aprobar? Está en las tareas, que equivalen a un 40%, y en los orales y prácticas, que equivalen a un 100%. Ya no es como años pasados, que no, que tengo que estudiar como no. Yo no vengo a clases, pero doy un buen examen, operativo en el examen, porque como no te vemos en el examen, ¿no? Tú puedes estar ahí con tu librito ahí, o con tu cuaderno, ¿no? O con un tío, ¿no? Ayudándote. Y el Estado dijo, ah, no, para que no hagan clase hay que darle peso a las tareas, que son las evidencias, y los orales, que también es otra evidencia que muestra, ¿no? Y las prácticas. Por eso ese es su reto de ustedes, ¿no? Dice, luego lo dice, consideran a los otros sentidos de ayuda y están dispuestos a colaborar con los demás. ¿No? Están dispuestos a ayudar. Son creativos y originales. Inventan cosas, se interesan por realizar tareas desconocidas y aprenden actividades nuevas. ¿No? Aprenden actividades. Este año nosotros estamos aprendiendo a mandar tareas por la plataforma. Antes, mandar tareas era algo fácil. Tú solamente arrastrabas el archivo y lo ponías en tu Face. Pero ahora no. Ahora tienes que seguir unos procedimientos. Mira acá. La tarea 3 que se entrega el 23, o sea, de aquí hasta el día viernes, solamente me ha presentado un alumno nada más. Uno. La tarea número 2 que se tenía que entregar el 1 de abril, solo me ha presentado 5 alumnos nada más. La tarea número 1, solamente 3 alumnos. ¿Cuántos 0,5 crees que voy a poner yo? Que se va a poner, ¿no? Y cuando yo revisé en la fecha, en el Face, estaba vacío. Ahora ya no se recibe por el Face. Todo es por la plataforma, ¿no? Y solamente estoy viendo que un solo alumno me está entregando, ¿no? Ya saben, si ustedes tienen problemas, tienen que avisar con tiempo, no esperar a última hora.
No, depende de la última hora. No se puede buscar una solución. ¿Ya? Entonces, chicos, hay que tener cuidado, ¿no? Son creativos originales, inventan cosas que interesan por realizar tareas desconocidas, ¿no? La plataforma. Aprenden actividades nuevas, luchan por alcanzar lo que quieren, ¿no? Ustedes tienen que lucharla duro este año, este segundo año del COVID, o de época de pandemia, como yo le llamo, ¿no? Para estar bien de salud. Disfruta las cosas divertidas de la vida, ¿no? No quiere decir que vas a estar en la calle. No, hay muchas cosas, no sé, como leer algo, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta, a partir de las 11 de la noche, ver videitos por el Face. Así me relajo, ¿no? Disfruta las cosas divertidas de la vida, tanto de la propia como la de los demás, ¿no? Cuando vas a visitar a un amigo, una tía, o lo que supuestamente ya no se puede hacer, ¿no? Todo esto que te he mencionado son las personas que tienen una alta autoestima. Ahora, las personas que tienen una baja autoestima, ¿cómo son? A ver, si te identificas, ya sabes que tienes que trabajar. Piensa que no pueden, ¿no? No puedo subir a la tarea, a la plataforma, profesor, ¿no? Hay un alumno de quinto secundario que me dijo, no puedo, profesor, no puedo, ¿no? Piensa que no pueden, que no saben nada, no valoran a sus talentos. Son indecisas, ya que tienen miedo exagerado a equivocarse, ¿no? A veces se aprende malogrando con las cosas. O se aprende a veces metiendo la pata, pero aprende esta vez, ¿no? ¿Ya? No debes tener miedo a eso, ¿ya? Yo me acuerdo que cuando aprendí a usar la computadora, nadie me quería enseñar. Y los que querían enseñar, decían, yo te enseño, pero tienes que pagarme $2.50 la hora, ¿no? Entonces, bueno, yo quería aprender a entrar al internet, a usar la computadora, tenía que pagar. Nunca debes tenerle miedo a lo nuevo, ¿no? Son muy ansiosos y nerviosos, lo que lo lleva a evadir situaciones que le dan angustia y temor. Son pasivos. Aquellas personas que paran calladas, que no intervienen, ¿no? Esos son los que tienen una baja autoestima. Son aislados y casi no tienen amigos y no comparten, ¿no? Ahí no me acuerdo bien del salón, cada uno, de repente era porque era nuevo, ya no me acuerdo que cuando, creo que 2 semanas, no, nos vimos 3 semanas, pero todos estaban bien marcados, ¿no? Tienen que ser más abiertos, chicos, ¿ya? Son aislados y casi no tienen amigos. Y no comparten. Evita participar en las actividades que realiza en su centro de estudio. Bueno, cuando no interviene yo, los chicos, ¿cómo será su autoestima, Dios mío? O de repente, bueno, está ido mal el día, ¿no? Temen hablar. No participan. Tienen miedo a hablar. Dependen de otros para hacer sus tareas y realizar cualquier actividad, ¿no? Al amiguito que le va a copiar, ¿no? Se dan por vencidos antes de realizar cualquier actividad. ¿Ya? Porque no son aventureros, pues. Ellos tienen miedo a los nuevos. Debido a que se sienten que no tienen valor, no aceptan las críticas, ¿no? Como que, oye, ¿sabes qué? No sé, vístete mejor o estudia un poquito más. No aceptan las críticas porque ellos se sienten inferiores. ¿Para qué? Ya, ¿para qué? Yo soy así. No están satisfechos consigo mismos. Piensan que no hacen nada bien, ¿no? No conocen sus emociones por las que no pueden expresarlas. ¿Ya? Esto es toda la clase de hoy día, chicos. El autoestima. Alta autoestima y baja autoestima. ¿Ya? ¿Hasta acá hay una pregunta? Sí, tenemos que poner en el cuaderno la autoestima, después poner ejemplos de la autoestima. Eso. O su distinción. No, toque la clase, nada más. ¿Eso nomás? Nada más. Ya. Okay. Esta es la clase pasada y esta es la clase de hoy día. ¿Ya? ¿Otra pregunta, chicos? ¿Alguna otra pregunta? Ya. Hoy día,
lunes 19, tenemos Barrientos, no ha venido. Mejía Quesada, no ha venido. Palomino, no ha venido. Pérez Arón, también me preocupa, no ha venido. Ya tiene 5 faltas ya. Vázquez Ariana Culca tampoco ha venido. Vázquez Ruiz Sánchez no ha venido tampoco. Bueno, entonces, así estamos cerrando hoy día, jóvenes. Han faltado 6 alumnos, ¿no? Cada vez faltan, cada vez por el promedio. Entonces, no se olviden las tareas, chicos. No les va a ir muy mal, de verdad. No esperen el último minuto. Estoy viendo, poco nomás se están entregando, ¿ya? Luego cuando entreguen, luego lo peor va a ser que luego los padres son los que llaman con todo derecho, pensando de que se les puede dar una oportunidad. Pero tú ya se te da oportunidad. Tienes 7 días para entregar la tarea. 7 días, ¿no? Entonces, que no puedas entregar ya es algo difícil. No comunicas, no dijiste nada, ¿no? Para ayudarte, no, nada. Pues como que de repente no puedes entrar a la plataforma. Ah, no, profesor, no puedo entregar mi tarea porque no puedo entrar a la plataforma, ¿no? Ni siquiera eso comunicas. Entonces, así no hay forma de ayudarte, pues, joven. Entonces, por favor, traten de mejorar los que están mal y los que están bien, traten de mantenerse así, ¿ya? Para evitar problemas, pues. ¿Ya, chicos? Si no hay más preguntas, ya para terminar. Profesor, ¿tenemos que copiar todos los esquemas o tenemos que hacer un resumen de los esquemas? Porque bueno, como son bastantes. Puedes hacer tu resumen también si quieres, ¿ya? Sí, no hay problema de eso. Pueden hacer su resumen también. Pero también no tan exagerado también, pues. ¿Ya? Porque algunos yo les digo resumen y me hacen unas, no sé, unas 10 líneas. No, este es mi resumen, profesor. ¿Ya? Entonces, chicos, ahí no hay problema. Entonces, no se olviden de estar presentando sus trabajos de arte. Ya deben estar en el grupo de Facebook, en el grupo, ¿eh? No en el WhatsApp, en el grupo, así se mantiene guardado, ¿no? Porque a veces... ¿Eh? Envíen por WhatsApp personal. Sí, pueden mandarlo a... Porque qué tal si me roban el celular y se pierde el WhatsApp. Todo lo tenemos que enviar por Messenger. Claro, por Messenger. Privado. Claro, es privado, ¿no? Todo es privado en Messenger, ¿ah? Nadie ve nada en los Messenger. Yo ya les expliqué el año pasado que no se veía, ¿no? Había algunas mamás que sí decían que no, pero eso que se puede ver. Yo les expliqué, le dije, no, no se puede ver porque está todo configurado para que sea privado. Yo les digo, mejor envíelo porque ahí se queda todo grabado, ¿no? Y cuando el coordinador pida la clase, decimos, ¿sabes qué coordinador está en el Face del grupo, ¿no? Entonces, ahí nomás. Entonces, chicos, eso ha sido todo, ¿no? Vayan repasando, vayan estudiando, ¿no? Profesor, una pregunta. ¿Va a haber examen de tutoría? No creo. No nos han dicho nada, ¿ya? Pero si en el caso fuera, ya pues, sería algo más como que personal, pues. Preguntas abiertas, ¿ya? Incluso si lo hubiera, yo les avisaría con tiempo, ¿no? Pero ya sería a partir del otro mes ya, pues, ¿no? Para que ya más o menos empiecen seriamente copiando, porque a veces yo sé que algunos no copian, ¿no? Y porque saben que no van a tomar el examen. Porque el año pasado no se tomó, ¿ya? Entonces, chicos, otra pregunta ya para terminar. Bueno, entonces, lo vamos a dejar ahí. Cuídense, chicos, ya saben, ya, para que pasen. Si tienen algún problema, tienen que comunicar con tiempo, ¿ya? Si tienen algún problema con el profesor, comuniquen con tiempo. Ya saben que no hay computación todavía, ¿no? Todavía no hay computación. Ya el coordinador estará diciendo algunas cosas, ¿no? Entonces, chicos, nos vemos. Cuídense, chavito.